que es como nos saquen una parte de nosotros, digamos, ¿qué vas a sentir si a vos te queman tu casa? Nosotros en la estación queríamos hacer eso, digamos, que sea parte de todos, una especie de casa colectiva, digamos, donde nadie es dueño y al mismo tiempo todos somos dueños. Y nosotros como me enteré, como que te quemen tu casa, digamos. O sea, nosotros teníamos nuestras cosas acá, todo lo que logramos, digamos, en estos 5 años estaba guardado acá, que tenía las cosas en tu casa, y las cosas que se mandan son de todo, digamos. Y sí, un dolor tremendo, digamos. Como, es un espacio creativo, un espacio de encuentro, un espacio de diversión, un espacio donde hacíamos algo diferente a lo que se hace en todos los lugares. Y ahora no lo tenemos más, digamos, sí, obvio. Una destrucción de los sueños, digamos, de los sueños, no, y no de un sueño individual, sino de un sueño colectivo, un sueño que teníamos en conjunto. No, yo no sé, digamos, directamente, ni sé si alguien va a saber si directamente quién fue el que empezó, digamos, el fuego, o si fue intencional. Lo que yo sí sé es que hace un par de meses se había iniciado el fuego en el kiosco, digamos, no pasó a mayores, pero nosotros avisamos que no teníamos la capacidad para poner un sereno, que por favor pongan un sereno a la municipalidad, le pedimos, nadie nos dio bola. ¿Y qué pasó? 5 meses después, 6 meses después, pasa esto, se quemó todo completamente. Nosotros hicimos un llamamiento público, lo publicamos en internet, hablamos con la radio, nadie nos dio bola. Y mirá lo que pasó. Lo que estás viendo, ¿qué te hace sentir, digamos? La verdad, Nachi, un profundo dolor. Un profundo dolor y ver que se llevaron más de 100 años de historia verdadera. Las llamas anoche eran impresionantes y aparte la impotencia que no puede hacer nada. ¿Tuviste vos ayer? Ayer a las 2 de la mañana estuvimos hasta las 5 y media. Resaltar el excelente labor de bomberos anoche. Con todos sus equipos acá, hay que destacarlo. Indirectamente, si ellos no fueron quienes lo iniciaron, indirectamente fueron quienes los iniciaron, digamos. Tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, importa un carajo, digamos, son todos responsables del mismo juego, digamos. ¿Vos te podés imaginar algo de lo que pudo haber pasado? No, 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 imagino, no, no. Podemos pensar, imaginarnos, pero no. Hasta que los peritos no digan qué pasó, no podemos hacer ninguna hipótesis, ¿no? De lo que fue el incendio. ¿Cómo seguiría esto, digamos? Esperar peritos y después, bueno, va a haber que empezar a trabajar para reconstruir esto. En principio, digamos, estoy tratando de comunicarme con los demás asambleístas, esperar la orden si nos dejan entrar para sacar lo que quedó. Por suerte, algunos libros aparentemente no se quemaron, no sé si se pueden reutilizar porque sí le ha caído ceniza y agua. Pero bueno, y si queda alguna herramienta, salvar la herramienta, en primer lugar eso, rescatar lo que se pueda rescatar. En segundo lugar, sí, movernos, digamos, directamente acá y tratar de ver cómo reconstruimos, digamos. Obviamente, no tenemos la capacidad para reconstruir el edificio, pero sí estar atento a que a partir de esto no se intente hacer ningún emprendimiento inmobiliario, de que no lo intenten sacar, que no intenten, digamos, bueno, ya cumplieron con la misión de sacar a los que molestaban, digamos, de la estación, y entonces sí, vamos a tratar de permanecer y al mismo tiempo ver de qué manera podemos seguir generando lo que estamos generando, de reconstruir un sueño, digamos, colectivo y a contramano, digamos, de la sociedad.